enfrentar a Sheamus por una oportunidad por el campeonato mundial pesado, por el una buena oportunidad por el campeonato mundial pesado, señor, en Number One Contenders. Yes, el señor, no fatal de cuatro esquinas, damas y caballeros, en esta previa oficial de Monday Night Raw. Seth Rollins versus Sheamus versus Dominic Mysterio versus Damian Priest. Hoy, damas y caballeros, en Monday Night Raw 2024. El revolucionario le ganó a Bronson Reed el pasado sábado en Crown Jewel. Y ahora tiene una oportunidad para estar de vuelta en lo que viene siendo el campeonato mundial pesado. ¿Tú te imaginas que Seth Rollins gane esta oportunidad hoy? Que Seth Rollins se convierta en number one contenders por el campeonato mundial pesado. ¿Tú crees que puede suceder, señores? Como todo el mundo sabe, señores, este Monday Night Raw fue pregrabado ayer en Arabia Saudita para salir ahora en vivo en directo esta noche. Este Monday Night Raw fue pregrabado ayer desde Arabia Saudita. Comenta en el chat qué tú opinas. Si piensas que Seth Rollins puede ser el ganador, o tú crees que Damian Priest lo pongan de vuelta en el evento central, o será que Sheamus tenga la oportunidad, señores. Coméntalo, señores, en el chat. Prende tu like, activa la campana, suscríbete, señores. Estamos aquí, señores, con el Category Sheamus para la fatal de cuatro esquinas, señores. Sheamus, señores, puede ser que tengamos a Sheamus, señores, como el próximo campeón mundial pesado y se enfrente a Gunther para lo que viene siendo serie sobreviviente, Survivor Series, 30 de noviembre. Estamos a ley de 3 semanas para serie sobreviviente, señores, desde Canadá. La guerra de los juegos. Y como todo el mundo sabe, señores, tenemos, señores, pactado algo muy interesado para esta noche. Vamos a tener una batalla real para buscar el number one contender por el campeonato femenino de Liv Morgan. Va a haber una batalla real. Eso está muy interesante, señores, para hoy en Monday Night Raw. También, señores, The Y6 y The Miz van a tener un segmento hoy en Monday Night Raw. Y según se reporta, señores, tengamos posiblemente esta noche en Monday Night Raw, señores, tengamos un combate entre los Viking Riders contra el Nuevo Día y Dragon Lee versus Shaq Gable, señores, hoy en Monday Night Raw. Y por último, señores, Sami Zayn va a tener que hablar de lo que pasó el pasado sábado. Sami Zayn atacó a Roman Reigns, costándole la victoria al jefe tribal. El jefe tribal no estuvo muy contento con lo que pasó ese sábado. Sami Zayn, señores, hoy aclara todo lo que pasó. Sami Zayn aclara todo, señores. Esto va a estar muy interesante. Vamos a ver, señores, qué nos dirá Sami Zayn con todo lo que está pasando con él y el linaje, ¿no? Porque Sami Zayn atacó a Roman, lo intentaba defender, pero lo atacó. Y ahora mismo esto no pinta bien, damas y caballeros, para Sami Zayn. Comenta, señor, poner tu like. Mi nombre es Ello Latino. Aquí estamos viendo el combate de Dominic Mysterio versus Sheamus versus Damian Priest. Fatal de cuatro esquinas versus Seth Rollins. O sea, señores, que Dominic, esta noche Dominic tiene la oportunidad, se gana la competencia por el campeonato mundial pesado. Como todo el mundo sabe, el personaje de Dominic ha crecido bastante como villano, como malo. Un personaje muy creíble, un personaje muy, muy, muy odiado. La palabra es muy odiado. Un personaje que en verdad la gente odia. La gente odia a Dominic Mysterio. Y también, señor, tenemos por supuesto a Damian Priest, un ex campeón mundial pesado. Cayó su maletín de Money in the Bank en WrestleMania y lo logró. Damian Priest ya ha probado sabor de campeonato, ya ha probado grandeza, pero ¿podrá Damian Priest nuevamente subirse a la cima? Es muy interesante tú llegar a la cima una vez, pero no es igual
subir otra vez. Tú puedes llegar una vez, pero subir otra vez es muy difícil a veces para muchas personas. So, señores, la pregunta del millón es, ¿podrá Damian Priest lograr su objetivo y convertirse campeón mundial pesado y ganarse la oportunidad por el campeonato World Heavyweight Champion? Yes, sir. Como todo el mundo sabe, señores, esto es una fatal de cuatro esquinas. Seth freaking Rollins versus Sheamus versus Dominic versus Priest. Here we go. Toca la campana, árbitros. Se muere el barbero. De una vez, bro kick para Damian Priest. De una vez. Uno. Eliadre, Sheamus, abusador, criminal. Sheamus ya de una vez. Sheamus ya de una vez quería darle a Damian Priest el tremendo bro kick. Saludos para todos los fanáticos de wrestling que están aquí, señores, con nosotros. Estamos activos. Otra edición de Monday Night Raw. Te hablé de todas las luchas que posiblemente tengamos esta noche. Los segmentos, Sami Zayn y Jey Uso. Seguramente se van a ver las caras. Van a dialogar y hablar de todo lo que ha pasado en el pasado sábado. No luce bien. Si tú me preguntas a mí, no luce bien. No luce bien ahora mismo para Sami Zayn. Estamos en problema. Mucha gente también tiene un rumor. Oro, señores, también Goldberg anunció el día de ayer. Bueno, el antes de ayer, el viernes, se anunció que Goldberg va a tener una gira de retiro. Para el año 2025 va a ser el último día de Goldberg como campeón. Bueno, como luchador. O sea, el año 2025 va a ser el último año Goldberg como campeón. Eso se anunció el día antes de ayer. Jeje, vale, visionario, revolucionario. Cuidado. Tranquilos. Seth, te veo muy feliz. Muy feliz para ganar, Seth. Cógelo suave. Pro kick para Dominic. Oh. Damian Priest con tremenda movida. Cuéntele, árbitro. Pinche Sheamus, cabrón. Vamos a ver, señores, quién gana. Esto es Monday Night Raw. El number one contenders por el campeonato World Heavyweight Champion. Yes, sir. Campeonato mundial pesado, señores, en juego. Esto va a estar muy cool. Oh, Sheamus. Super patada de Damian Priest para Seth Rollins. Vamos allá. Eso, tremenda movida giratoria. Eso. Esto luce fenomenal, damas y caballeros. Yes, sir. Dios mío, Seth dominando.
Bonito, sé bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Seth freaking Rollins. El revolucionario. El hombre que vino a dominar. Yes, sir. Vamos allá. La bestia. Seth freaking Rollins. Oh, por ahí viene Dominic, por ahí viene Priest. Estas son las faltas de cuatro esquinas, son peligrosas. Son sabrosas. Son deliciosas. Me lo fraseo a los Francina. A los Francina. A los Francina. A los John Cena. So, el año 2025 va a traer dos retiros importantes: Goldberg y John Cena. Clásico Seth. Clásico Seth. Cuidado con Sheamus. Ya, yeah, Sheamus, abusador. Abusador. Sheamus. Oh, oh, DDT de Dominic. Conteo de Damian Priest para Sheamus. Oh, Dios mío. Dios mío. Cuidado. Damien Priest, Sheamus. Oro, clásico Dominic. Clásico Dominic. Clásico Dominic. Te lo dije. Tenemos también a Seth Rollins fuera del ring con Sheamus. Oh, oh, oh. Oh, tremenda movida de Priest. Clásico Priest. Conteo. Conteo. Entra Sheamus. Entra Sheamus, el conteo llegó hasta 2. Patada de Priest. Ahora Sheamus, preparándolo. Y se va, lo sorprende con tremendo sillazo. Oh, 1, 2, Dominic el conteo. Y Seth Rollins el conteo solamente llega hasta 2. Chichi. Ay, chichi. Ay, doctor. Ay, doctor. Seth. Freaking. Oh, clásico Rollins buscando las alturas. Pisotón. Pisotón. Piso todo, conteo, 1, 2, 3. Seth Rollins lleva la delantera. Esto es una guerra, damas y caballeros. Fatal de cuatro esquinas. Dios mío. Paren esta lucha, árbitro, ya, ya tenemos ganador, para esta lucha, árbitro. Paren la violencia. Ya, Treprisa, tírate el palo. Dormilona de Priest para Seth Rollins. Priest, busca el conteo, 1, 2. Dios mío, muchachitos. Búsquenme la ambulancia, que estos muchachos están dando duro. Búsquenme la ambulancia. Crucifijo.
estilo Damian Priest. Conteo 1. Llegó el hombre. El revolucionario. Hello. Deja tu like, señor. Disfruta este gran combate. Disfrútalo. Defensive elbow to the gut ends that. These superstars still keeping their stamina in check as the mid marker has been crossed. This is a close contest. Only one fall is the difference. Anything can happen in WWE, and this audience is seeing that firsthand. The entire WWE universe is going to have to pick their jaws off the floor after this one's done. Looks like they're looking for a neck breaker. Kane, and he got in there. I thought that was it. Sidewalk slam! Almost drove him through the ring. He's got the answer for that one. Ooh, the forearm connects. Climbs into the ring. Outside the ring now. He has no need to rush. Whoa, the stairs right to the top. Watch out, tossing those steel steps like they're nothing. Boom, running STO plants him. Nicely done. Way to get out of harm there.
himself of continuing his worth. It is the pain too much. He's endeavored so much thus far. I guarantee he won't quit right now. Crucifix head scissors. Dominic Mysterio paying homage to his uncle Eddie. Dom's opponent feeling the heat. Attempting to boast here, perhaps not the wisest choice for the young Mysterio. Just unloading knees to the body. Back into the ring. Put into the corner now. Springboard. Right to the back of the neck. This one is all the over. Running interference. And meanwhile, Sheamus. And Sheamus is countered. Boom! Bicycle knee strike. Oh, on the jump. 3/4 of this Iron Man match now in the book as the fight continues. And the difference is only one fault. The tension is wrenching up from here on out. And Priest spins it off. Watch it. Wow! Sheamus got all of it. It was almost all over, almost a three count. Yeah, talk about a close call. The unmitigated power of Sheamus was not enough to put this away. The Celtic Warrior is going to have to hit even harder to end this. Gosh, what a match. We saw that one coming. Big forearm. He gets out of the way. Jumping knee strike. Lights out. Oh, kick right to the back. Uses the edge of the knee. Oh, he's looking to completely render this leg useless. Oh, that hurts. And the steam. Jumping knee right to the face. Oh, man. And Dominic is failing to offer any resistance here. Dominic now is going to have to dig down deep. Snapmare right across the face. Oh, man. Lands a kick to the gut. Oh, from behind. Hurricane run. Oh, no, no, no. We're going to see something else. Uh-oh. Elbow drop. Oh, what are they going to do? Oh, look at this. Look at this power. No way. Hoist it off. Does he have him here? Oh, and he breaks up the pin. Meanwhile, Damian Priest. Oof. Back elbow puts a stop to things. Telegraphed that one and delivers a blow to the gut. He went right into that turnbuckle. Makes him pay with a counter. Damian Priest. Rip locked in. South of heaven. Priest ended this fight. What a shot. Straight brutality coming right at you. Only a relatively short amount of time remains in what has been a war. And just a single fall is the margin of separation. We might see desperation tactics coming into play. Control. Nasty kick to the face. That should do it right there. Oh, the ref in the wrong place there. The ref's got to be better than that. Oh, the referee, the unfortunate victim of that hit. Yeah, that can't be good. What? What? Oh, what are you saying? This is amazing. What a match.
saw it coming and reversed it. Couldn't finish it in the given time limit, and this one's a draw. What a boring result.